Por una parte, la municipalidad de Otavalo menciona la organización por turnos en el tradicional mercado de los ponchos. Nos organicemos, definamos cuántos mismos somos y trabajamos en el mercado. Un día trabaja un grupo, otro día otro grupo y así sucesivamente para que todos tengamos oportunidad de vender una o dos veces a la semana. En vista de esto, la autoridad explicó que la divergencia se mantiene entre las diversas asociaciones. Lamentablemente hay sectores de la Plaza de Ponchos que pues están muy cerrados en el tema de que quieren trabajar como antes. Eso el COE cantonal, el provincial ni el nacional va a aprobar. Eso no es posible. Pero en buena hora hay iniciativas y estamos trabajando con las iniciativas de sectores de los propios vendedores para que nos organicemos de la mejor manera. Pero mientras se lleva a acuerdos, Otavalo sigue perdiendo económicamente, sobre todo en esta periferia del mercado centenario. A breves rasgos nosotros habíamos estimado que a los 70 días había ya una pérdida de cerca de 4 millones y medio, solo en ventas, ¿no? Solo en ventas y solo en el sector de la Plaza de Ponchos, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí con eso lleva también un tema de desempleo. Esta es la realidad que se vive actualmente en el tradicional mercado centenario de la ciudad de Otavalo. Algunos dirigentes han planteado propuestas hacia el COE cantonal a fin de reactivarse económicamente. La bioseguridad, estamos hablando con todos los compañeros para ver el distanciamiento y tenemos que tener la mascarilla todos los compañeros artesanos y el gel, la entrada y la salida también, porque la seguridad para turistas, tanto para nosotros también, por esta pandemia. Se ha hablado de una peatonización en el contorno de la Plaza de los Ponchos. Verá, justamente estamos conversando con todos los compañeros. Por eso se dijo que en los siguientes días se establecerán mesas de trabajo para determinar el plan de bioseguridad a implementarse en este sitio de atractivo turístico internacional. Pero conscientes de la realidad y emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo, todo apunta a una promoción nacional. Los turistas internacionales es poquito difícil por este momento, ¿no? Pero nacional debemos promocionar para que llegue a Otavalo, para nuestra artesanía que vea, ¿no? Eso vamos a fortalecer aquí. Con cámaras de Diego Martínez en Otavalo para TVN Canal Germánico Huamán.